Quiero comentarles que por cuestiones de logística vamos a hacer un cambio en el orden del día, en el que como primer punto tendremos la develación de la placa, como segundo punto vamos a tomar la fotografía oficial con nuestro galardonado, el maestro David Noel, y sus familiares. Y del tercer punto en adelante retomamos los ciclos de oradores que van a hacernos muestra de su compromiso y de reconocimiento al galardonado, al maestro David Noel Ramírez Padilla. Entonces, les voy a pedir un fuerte aplauso para recibir al maestro David Noel. Como anteriormente lo había comentado, en esta modificación del orden del día, para que suban y hagan la develación oficial de esta placa conmemorativa, Malecón Margen Derecho, David Noel Ramírez Padilla. Asimismo, se tome la fotografía oficial y posteriormente la fotografía con todas y cada una de las personalidades que nos acompañan. Adelante, maestro. Los obispos, por favor. ¿Dónde está el señor Cabas? Ah, por aquí. Señor Miranda. Pasen, por favor. Apreciar que esta placa conmemorativa contiene el decálogo que ha caracterizado a David Noel Ramírez Padilla, al ser humano que ha triunfado y que junto con sus triunfos, triunfa San Juan de los Lagos. Pues los vamos a invitar al giro de fotografías con su familia. ¿Quiere que lo lea? Bueno, con mucho gusto. Voy a tomarme el gusto de leer el decálogo del maestro David Noel. Pero leer tal cual la placa, dice: Malecón David Noel Ramírez Padilla, líder educativo, conferencista carismático, profesionista destacado, consejero hábil y prudente, escritor pragmático de libros, promotor incansable de los valores, ciudadano ejemplar, maestro excepcional, hombre comprometido con su iglesia, enamorado de su tierra natal, extraordinario esposo, padre, abuelo y amigo. H. Ayuntamiento Constitucional de San Juan de los Lagos, Jalisco, 2012-2015, 3 de noviembre del 2014. Damos la más cordial de las bienvenidas al obispo Jorge Cavazos, al obispo Alfonso Miranda, al obispo Armando Pérez, en representación del clero, que es algo que caracteriza mucho no solamente a San Juan de los Lagos, sino también a la figura que hoy nos honra estar aquí. Por parte del gobierno tenemos al secretario de Obras Públicas de Jalisco, Roberto Dávalos. Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jaime Reyes.
Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Baja California, Manuel Valladolid. Diputado Federal Noel Pérez. Al señor Manuel Romo, en nombre de todos los empresarios. A todos los Exatec. Toda la gente de San Juan de los Lagos, toda la familia de San Juan de los Lagos, que el día de hoy nos congratulamos de tener este acto protocolario. El presidente municipal, el doctor Heriberto Atilano González. Me comentan también aquí que está el vicario general, una disculpa por la omisión. Es para su servidor un gusto en esta tarde noche en el que podemos congregarnos tantas personalidades tan distinguidas en el ámbito de la política, de la religión, en el ámbito empresarial, social, toda la gente que tiene cierta representación en San Juan de los Lagos y toda la gente que le tiene mucha estima y mucho aprecio, tanto como al maestro David Noel y tanto como a San Juan de los Lagos. Sin más preámbulo, mi participación se limita a felicitar al maestro David, a pedirle que siga haciendo por San Juan, a pedirle que siga siendo un líder y un ejemplo para todos los que queremos contribuir para que San Juan de los Lagos sea un lugar en donde podamos vivir con mejor calidad de vida y más tranquilos. Muchísimas gracias, maestro. Le voy a pedir en el siguiente orden de oradores al diputado Noel Pérez que haga uso de la voz. Es para mí un gran honor referirme a él y hablar de él. Quiero felicitar a las personalidades que el día de hoy nos acompañan, al secretario de Desarrollo Urbano, un amigo entrañable de David Noel, al ingeniero Roberto Dávalos. También viene un gran secretario de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, el doctor Jaime Reyes. Son personalidades que el día de hoy nos distinguen, que el día de hoy nos acompañan a este gran evento. También la iglesia en representación. Vemos al señor obispo de Monterrey, Nuevo León, a los obispos auxiliares, a todo al representante del señor obispo aquí de San Juan de los Lagos, los sacerdotes, y faltarían muchos más sacerdotes que estar el día de hoy presenciando este gran evento. Y yo sí quiero felicitar sobremanera al gran amigo David Noel Ramírez, con el que nos une desde cuando su servidor era pequeño. Me tocó convivir, ir hasta su boda a Nuevo León, a Monterrey, y así es como cuando yo estudié también estuvo muy cerca de mí en la formación de valores. Le agradezco mucho, mucho de lo que él me enseñó, lo estoy llevando ahorita en mi carrera que estoy llevando como político. Estimados amigos, para mí es un extremo honor el que se me permita participar en esta jornada de reconocimientos para nuestro amigo y paisano David Noel, quien se ha convertido en el ejemplo para todas las generaciones de San Juan de los Lagos, de Jalisco y del país entero. Es honor doble por el acertado reconocimiento que en vida se hace, no de forma póstuma, como ordinariamente pasa con nuestros personajes ilustres. Por lo que también hay que reconocer a quienes han tenido el acierto de realizar dichos eventos. David, contador público desde el 72,
y con quien tuve el gusto de convivir en los pasillos del TEC de Monterrey en mi época universitaria, siempre ha demostrado que puede ser grande en lo personal y en lo profesional sin necesidad de sacrificar una cosa por la otra, contrario al mensaje que la sociedad nos quiere enseñar hoy en día. Muestra de eso son la variedad de los temas que en sus libros se tratan, que no se limitan al tema contable o administrativo, sino también al desarrollo personal, lo que constituye una evidencia de los frutos de una vida de trabajo que puede dar. Poco a poco, con paciencia y trabajo, constancia, la vida de un hombre de bien gestado en los altos puede llegar a la trascendencia nacional y generacional. Sus libros educan y forman generaciones y escuelas que ya a David ni les toca conocer directamente en las aulas, pero los alumnos en las aulas a él sí. Por medio de la lectura y las enseñanzas que en sus escritos ha dejado, puede afirmar sin temor a equivocarme que los valores salteños que le han dado prosperidad a esta región son bien representados en David. Cuidadoso de la familia, como lo es el alteño, consciente que el trabajo es requisito para el éxito y que el éxito exprés es una falacia, David demuestra que cuando uno se apega a esos principios y valores que en las cunas de estas tierras se enseñan, se puede triunfar aquí o en cualquier parte del país o en el mundo. Maestro, dejas legado para las generaciones que te son contemporáneas, el del saber que la esperanza y la felicidad son alcanzables mediante la ética en el trabajo y la integridad en el actuar. Personal, dejas llegado para las generaciones de jóvenes, pues tu vida es un ejemplo de cómo triunfar. Como humano, sé que puedes tener éxito material, pero sirve más la riqueza espiritual, que es la que te da el sentido a la primera. Hoy, cuando a los jóvenes se les ofrece la falsedad de que solo los bienes materiales son los que les dan valor a la persona y que se vale hacer cualquier cosa para obtener dinero y lujos, resulta esperanzador el encontrarnos con un caballero de la Orden de San Gregorio Magno, originario de San Juan de los Lagos. Nos muestra, no solo con el discurso, sino también con la manera de vivir la vida, que la ética es la mejor inversión que se puede hacer y los valores, los cimientos para la realización de la felicidad personal. Una vida que trascienda implica el haber elegido el camino correcto, implica el darse a la sociedad buscando mejorar, pero sobre todo implica el no haberse quedado con los talentos propios para uno mismo. Y eso ha sido una de las acciones de vida más importantes de David. Gracias, David, por recordarnos que los valores salteños no pasan de moda. Gracias por propagarlos en tu trabajo. Gracias por el ejemplo y gracias por poner en alto el nombre de tu tierra. Muchas gracias y que Dios te siga llenando de bendiciones y muchos años más de vida para que sigas dando ejemplo a esta gran sociedad de México. Recibimos en el siguiente orden al secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Baja California, Manuel Valladolid. Un fuerte aplauso, por favor. David Noel me hizo lo que acostumbra hacerme siempre. Me invita y me dice, vas a tener que hablar en representación de los exalumnos del Tecnológico Monterrey. Gracias, David. Así es de que yo no voy a leer porque además no traigo lentes. Entonces no puedo leer. Quiero decirles que ya se ha dicho mucho de David Noel en la placa donde está ese decálogo. Yo creo que le faltan otras grandes virtudes, y lo digo que es un excelente compadre, es un excelente padrino, pero sobre todo también fue un excelente hijo, ha sido un excelente hermano y un excelente yerno. Yo creo, David, que eso es lo que a ti te hace. Hemos hablado muchísimo de ti durante todo el día y quiero decirles que lo más importante que David tiene, que es una serie de dones, 45 años de maestro, y yo
palabra de honor que he seguido muy en contacto. Yo tengo 33 años de haberme recibido y he seguido muy en contacto con el Tecnológico Monterrey, con las nuevas generaciones, y creo que no hay una persona que se exprese mal de David Noel. David Noel tiene muchos dones, pero tiene uno muy grande, que es saber donar sus dones. Donar viene de la palabra don. Entonces, David es eso. David siempre está viendo cómo ayuda a sus semejantes. Y no importa de qué partido, no importa de qué religión, no importa de qué color o raza, no importa nada. Simplemente David siempre está ahí presente para el mejor consejo que se le pueda dar a una persona. Yo me felicito, así como lo decía ahora el padre, el señor obispo, don Jorge Cavazos, que después de lo que él dijo ya no hay mucho que decir. Le decía yo a don Jorge que haber venido a escucharlo ahora pagó el esfuerzo, realmente, aparte de estar con David Noel, pagó el esfuerzo de venir desde Baja California a estar aquí contigo, porque ese mensaje creo que es un mensaje que no puedes describir a David mejor más que así como lo dijiste. Yo los felicito, me felicito por ser exalumno de David Noel, me felicito por ser un amigo muy cercano a David Noel. Yo siempre me he considerado familia de David Noel. Y tengo que decirles que mi primer hijo, y no tuvo nada que ver, se llama David. Y lo digo con mucho orgullo porque es un reconocimiento a un amigo en vida. Reconozco también que tenemos que acordarnos de sus padres, de doña Vicenta, que yo conocí a San Juan de los Lagos en 1982, siendo yo ya un profesionista. Venía con David y me decía, vámonos en camión porque tengo que ir a saludar a mi mamá, tengo 2 semanas que no la veo. Entonces eso habla mucho de David. De su papá, don Eulogio, que bragado como lo conocieron, que siempre nos tenía muertos de la risa los que estábamos cerca de él en esos momentos, y a sus suegros. A doña Tere, que era incansablemente alegre, y a don Ricardo Margain, que también para mí fue un ejemplo a seguir, y yo creo que ellos, hay que recordar nuestros orígenes, David, siempre hay que volver a la cuna para acordar por qué somos como somos. Yo me congratulo de estar aquí con ustedes, poder ser mensajero de los exalumnos del Tecnológico Monterrey, y enhorabuena, y ojalá nos sigas dando muchos frutos y nos sigas haciendo sentirnos muy orgullosos de ti como siempre lo has sido. Ahora les voy a pedir un fuerte aplauso para nuestro galardonado, para el chiqueado de este día, el maestro David Noel. Bueno, antes que nada se mencionó a todo este grupo y obviamente traté de que pues dentro de la institución pues no decirle a nadie, de hecho no sabía nadie de este evento, pues precisamente para evitar que viniera mucha raza y que pues David se trajo a todo el TEC. Pero hay dos grandes amigos que están aquí presentes, el rector del Occidente, que me llegó aquí por sorpresa, me da mucho gusto, Héctor Núñez, y el director del Campus Guadalajara, Mario Adrián. Muchas gracias. Y también para evitar que me traicione el corazón, que obviamente está ahora muy sensible, preferí mejor recibir las ideas que quiero compartir. Ante todo, quiero agradecer al Cabildo de San Juan de los Lagos, al doctor Heriberto Atilano, presidido por todos ustedes, pues esta deferencia de que hayan tenido a bien llamarle precisamente a este malecón el nombre de un servidor. Ante esta decisión, quiero hacer las palabras que para mí no tienen ni vuelta de hoja. Como el apóstol San Pablo lo afirma, no debo gloriarme de nada, si me glorío en el Señor. Todo lo que tengo es obra de Él. Soy un convencido que cada uno de nosotros estamos llamados a ser instrumentos de Dios para desgastarnos, para hacer de nuestra vida su evangelio de amor, en las diferentes trincheras que nos marca la vida. Me refiero a ese amor ágape que implica vivir siempre al servicio de los demás, especialmente de los que sufren. Sabiendo que todo bien procede de Dios, he decidido con plena conciencia y con el corazón lleno de alegría
de dedicar este reconocimiento a un servidor, a Dios, que es el que me ha dado el don de la vida, a través de mis padres, y a su madre, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que nos ha regalado en esta tierra que me vio nacer, en la vocación de Nuestra Señora de San Juan. A ella quiero dedicar este reconocimiento y a su hijo, porque ella lo sabe muy bien, que desde mi infancia, mi niñez y adolescencia, me recibió con los brazos abiertos para ofrecerme de su basílica mi hogar. A ella, que cuando tuve que dejar este terruño, que amo con todo mi corazón, en busca de superación, ha sido mi gran protectora, mi consoladora, cuando este corazón ha experimentado momentos difíciles. Pero a la vez reconozco que es la más grande intercesora que he tenido en mi vida ante su hijo, por tantas bendiciones y gracias que me ha concedido inmerecidamente durante mi existencia. Bendiciones como lo fueron mis padres, mi compañera de toda mi vida, Magdalena, mi gran tesoro, mis hijos, Maquita, David, Pablo, mis nietas, María, Regina, Lucía y Paulina, mis hermanos, mis grandes amigos sacerdotes y laicos aquí presentes y algunos ausentes, que me han acompañado durante toda mi existencia en los diferentes momentos de mi vida. Obvio, también tengo que reconocer con mucho cariño a mi alma mater, quien ha sido mi segundo hogar, el Tecnológico de Monterrey. Nadie podía entender la personalidad y el comportamiento de David Noel sin conocer las raíces de esta ciudad de San Juan de los Lagos, que forma parte de la región de los Altos de Jalisco. Una región que se caracteriza por sus hombres emprendedores, hombres sencillos, hombres alegres, pero sobre todo hombres de gran fe, que están dispuestos a dar su vida por sus creencias, como se demostró en esta región durante la lucha cristera del siglo pasado, donde miles y miles de alteños dieron su vida, y como lo decía el Papa Juan Pablo II cuando llegó a San Juan de los Lagos en 1990, saludo esta tierra de mártires. Así lo dijo aquí en la plaza principal. Y cuando llegó nuestro primer obispo, el arzobispo don Francisco Javier Nuño, dijo en forma muy convencido: vengo lleno de ilusiones, como primer obispo de esta diócesis, a esta tierra donde sus hombres, más que con la boca, con su corazón y su sangre, gritaron: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! La catedral, no hay duda que junto con el puente que mide la anchura de nuestro querido río, con sus arcos gemelos, son dos íconos de gran relevancia para nuestra ciudad. Por ello, cobra un gran sentido que este malecón, que tiene como referencia el puente y el río de mi tierra, lleve el nombre de un servidor, de un sanjuanense que les quiere decir a mis paisanos, especialmente a los jóvenes y a los niños, que en la vida nada es imposible, cuando se tiene coraje y voluntad para alcanzar un sueño. Nada más falso pensar que los pobres o que la situación económica de una familia destine a sus hijos a no ser nada, a no ser nadie. Les quiero repetir a los jóvenes y a los estudiantes de San Juan de los Lagos, a mis paisanos, como lo dije hace 2 meses, cuando les entregamos a 200 estudiantes de toda la República Mexicana beca del 100% de orígenes de pocos recursos económicos o con familias en situaciones difíciles. Les dije categóricamente: ustedes no son pobres, quítense de la cabeza esa idea. Ustedes son ricos, tienen inteligencia, tienen don de la vida, tienen una familia que los quiere, son ilíquidos, no tienen dinero ahorita, pero son como una empresa que en momentos difíciles tienen los activos parados, pero no está en quiebra. Así que ustedes adelante, y sientan que la sociedad y el TEC de Monterrey estaremos haciendo de ustedes lo que queremos, una sociedad incluyente, donde nunca a ninguna persona se le debe evitar por el código postal donde nació su superación y su crecimiento. Así les quiero decir a mis paisanos que un servidor tuvo la oportunidad, cuando mi familia por condiciones difíciles no podía apoyarme, de irme a Monterrey y a tocar puertas. Fueron días difíciles, pero seguí luchando. Tengo todavía en mi cabeza, en mi memoria, cuando el director de becas me dijo varias veces: no entendiste, ya no hay presupuesto, no te podemos dar la beca.
y después de 3 días de dormir en la sacristía, como lo saben los señores obispos de Monterrey, en San Juan Bosco, parroquia junto al Tecnológico, al tercer día, pidiéndole a Dios y pidiéndole a la Virgen de San Juan, dije, si este día ya no hay respuesta, no, me regreso a mi tierra. Y todavía a la noche, en atardecer como un día de hoy, me dice el director de becas que lo esperé ahí sentado donde dejaba su carro. ¿Qué, no entendiste español? ¿No entendiste que no hay beca? Dije, sí, ingeniero, sí entiendo español, pero también creo que usted me puede ayudar. Ya me tienes harto. ¿Y sabes qué? Nomás por terco te voy a dar la beca. Y gracias a esa terquedad, hoy por hoy, he llegado a donde he llegado. Y les digo yo a mis amigos y les digo a todos los jóvenes de San Juan, en ese momento que mi corazón estaba partido por lo que vivía, jamás me dijo alguien, tú no regreses, o sea, tú sigue echándole ganas. Y un día, en noviembre de 2010, vas a ser el rector de una institución que hoy por hoy es el sistema multicampus, privado, no lucrativo, de toda América más grande que tenemos en el país. Nunca me dijeron eso. Y nunca me dijeron, tú no te rajes, sigue echando ganas. Y después de 71 años, vas a ser el promedio más alto que ha existido en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, 99.3. Y eso es precisamente lo que quiero decir a mis paisanos. Nunca se vale decir, nací en situaciones difíciles, no tengo oportunidades. Tenemos que tener el coraje para lograr ese proceso. Y vuelvo a reiterar al ayuntamiento esta gratitud de esta deferencia. Y les quiero decir que con mucho gusto estaré siempre apoyando a esta tierra que me vio nacer. Y yo no podría decir más que lo que mi corazón me dice y me grita. Yo he recorrido por mi trabajo muchos países del mundo y de nuestra república, cantidad de ciudades, por tierra, por mar y por todos lados. Y hoy por hoy estoy convencido, y más cuando vengo a San Juan de los Lagos, cuando contemplo estos dos íconos, nuestra catedral y nuestro puente, que es la anchura de este río, no he visto obra humana ni otra naturaleza que haga de ellos lo que son, íconos incomparables de San Juan de los Lagos. Ay, señores miembros del Cabildo, regidores, regidores, señor alcalde, muchísimas gracias, y sepan que David Noel Ramírez, como siempre lo he sido, me sentiré profundamente orgulloso y agradecido con Dios y con su madre de haber nacido a escasos 100 metros de esta gran catedral de San Juan de los Lagos. Muchísimas gracias. Y bien, ahora le voy a pedir a nuestro presidente municipal, el doctor Heriberto Atilano, que también dirija unas palabras y haga la clausura oficial de este acto protocolario. Gracias. Hoy por hoy, en la mañana, platicando con mi equipo de trabajo, me comenta David Noel entró de rodillas con la Virgen. Es un hombre diferente, simplemente. Buenas tardes a todos, buenas tardes señores secretarios, personalidades eclesiásticas que nos acompañan aquí, mis grandes amigos, nuestros regidores y todo aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí en esta tarde noche, muy emotiva, porque tengo el honor de estar no solamente con un gran hombre y un gran docente, sino que además vengo a hablar de un amigo, siempre gentil y sonriente. Hoy reconocemos el trabajo tenaz en la docencia e investigación, que es muy importante, del maestro David Noel Ramírez, que ha puesto muy en alto el prestigio de San Juan de los Lagos, Jalisco. Un ejemplo, como ya lo decía, de superación y liderazgo. Siempre preocupado por su gente, excelente persona con gran sencillez y humildad, que siempre lo ha caracterizado. Hoy participamos en la develación de esta placa, la cual norma el llamado de esta calle, de la margen del río. Hoy ya llamada David Noel Ramírez.
de profundo significado para nuestro municipio, es un impulso para ser mejores personas y trascender. Es en su honor y para memoria de generaciones futuras. Maestro David Noel, en base al esfuerzo y dedicación y sobre todo constancia, podemos lograr lo que nos propongamos, como usted lo dijo. La vida de este personaje se ha basado en 4 ejes primordiales. El primero, su familia. El segundo, su religiosidad hacia nuestra Virgen de San Juan de los Lagos. El tercero, y no menos importante, el rezago social y la pobreza, la discriminación y la seguridad de los pueblos y las personas, combatiéndola con la mejor arma que tenemos. Y esa arma es la educación y el trabajo en conjunto, lo cual lo celebramos con usted, maestro. Y el número 4, el amor hacia su tierra natal, la cual lo demuestra con hechos, siempre pensando en un futuro sustentable y en el crecimiento y desarrollo de San Juan de los Lagos. Un ejemplo plausible que en trabajo en equipo del maestro David Noel Ramírez, el ciudadano Ramón Martín Huerta y el señor obispo Javier Navarro fue posible como ciudad, dando vías de comunicación a San Juan de los Lagos que tanto falta le hacía falta. Ese ejemplo es la entrada Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, a 4 carriles con un despachador del peregrino que nadie había pensado. Siguiendo con el bulevar Ramón Martín Huerta y continuando con el malecón del río. Ya nombrado Romelio Ruiz, margen izquierdo, y ahora el margen derecho, David Noel Ramírez. El trabajo en equipo y su destreza en el gestionamiento de las obras son una realidad para San Juan de los Lagos. Enhorabuena a mi amigo personal, David Noel, y a su familia. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí con nosotros en este momento memorable, aquí con nuestro amigo David Noel, un ejemplo de perseverancia, trabajo, constancia, y sí se puede, como él lo dijo. Hoy en la noche, a las 8 de la noche, los esperamos en la escuela Rita Pérez de Moreno, a la sesión solemne de Cabildo, donde se entregará la presea, la mayor presea de San Juan de los Lagos, presea Dr. Pedro de Alba. Todos invitados. Muy buenas noches, que estén bien. ¡Haga la foto!